chicas, ¿cómo se encuentran? En esta tarde vengo a hacer un video acerca de compras que he hecho en tiendas de segunda. Todavía no me puedo maquillar lo que son mis ojos porque me agarró una infección bien fea y no puedo todavía. Entonces, si me ven un poco rara, es que mis ojos no están maquillados. Solamente traigo una BB cream y traigo un labial y tantito blush. No sé por qué siento que esta parte se me ve como hinchada. No sé. Bueno, son compras que he hecho en la segunda y de accesorios. Y también les pido una disculpa porque no he podido subir videos. También porque tenía la infección en los ojos y también porque he estado bien ocupada estos últimos días. Y aquí literalmente hace mucho calor aquí en California. Bueno, donde yo vivo, no sé en otras partes de California, pero donde yo vivo hace mucho calor. Entonces también por eso como que hoy cuando vas a grabar tienes que... Bueno, X. Entonces déjenles enseño a las compras que he hecho en una tienda que se llama Thrift Store. Son de seguro. Y pues me gustó mucho, ya con un accesorio bonito, un collar bonito, me encantó esta. Y esta me costó solamente $4.99, me gustó mucho. Otra que compré ahí fue esta falda, esta también me gustó mucho. Es de colores y es un poquito en medio de la rodilla, queda. Y me gusta porque es de las rayas y pues las rayas ahorita andan mucho en tendencia. Y es de muy buena marca, bueno, es de la marca Merona. Y esta marca se encuentra en lo que son Kohl's. Y fácilmente esta te anda costando unos $30. Y a mí me costó $4.99. Y tenía también su etiqueta, o sea que estaba nueva. Y la verdad, pues se me hizo muy muy barata. Y pues luego la agarré y me la traje. Otra cosa que también compré ahí, también este que fue lo que más me gustó, es un blazer. Pero miren qué bonito blazer. Este también traía etiqueta, pero vean de adentro cómo tiene las bolitas. Y me gustó mucho el acabado. Es un color muy neutral. Es como grisecito, azulito. No sé. Es un color muy bonito. Y es te remarca mucho lo que es la figura. Porque queda pegadito y también tiene sus bolsitas. Tiene sus bolsitas muy padre. Y también me gustó mucho este. Me costó $5.99 y se me hizo muy, muy barato. Como les digo, esas tiendas la verdad las recomiendo. Miren, tiene también así el detalle de los botones. O sea, me gustó mucho, mucho, mucho. Yo creo que en una tienda es la marca Metro Style. Yo creo que en una tienda regular esto te lo andan dando de gastar unos $25 y yo lo agarré solo por $5.99. También ahí mismo, y yo creo que es la compra que me gustó más, fueron estos zapatos. Los zapatos de pulsera que se están usando ahorita mucho. Yo agarré, bueno, encontré estos ahí y miren, la marca es Nine West. Estos son caros, o sea, si tú vas a la tienda de Nine West te andan costando fácil unos... Si están en especial unos 25, si están en precio regular, que ahorita no creo porque estos son los que están de moda, te andan costando unos $40. Y a mí me costaron... ¿Cuánto creen? $3.99 me costaron. Y prácticamente están nuevos. O sea, el tacón no está nada usado. O sea, yo no sé la verdad, la gente rica o no sé, que no les gusta o X, desperdicia estos zapatos, pero pues gracias a ellas pues yo encontré unos así. Y pues me gustaron mucho, la verdad son bien cómodos y pues son los que se andan usando y están bien bonitos y no sé, me encantaron. Esas fueron las compras que hice en la tienda de segunda y eso porque la verdad yo iba buscando unos shorts para mi esposo y pues me traje eso. Pero voy a seguir yendo a esa. Hay veces que uno va a las tiendas de segunda y vas a una específica. Trata de ir a zonas donde la gente tenga dinero. No trates de ir a zonas donde sea como de gente
media porque la ropa que donan no es muy buena. Trata de ir a zonas donde la gente tenga dinero y la ropa que donan prácticamente está nueva y es de la que se está usando ahorita y es, no, está muy muy padre. Entonces trata de ir a esas zonas. Bueno, es un tip que yo te dejo si quieres ir a las tiendas de segunda. Ahora, en Ross, que se ha convertido en mi tienda favorita, compré este vestido. Este sí ando usando mucho. Es de rayas blanca con negro. Y lo que me gusta mucho es esto porque te enmarca la cintura muy, muy padre. Te la hace muy. ¿Cómo te diré? Si eres medio gordita y no tienes mucha cintura, este te la hace así como que hoy, así se te ve bien padre. Y este, pues anda mucho en tendencia lo que es el blanco con el negro. Y este me costó $22.92. Pero la verdad, no, $22.99. Pero la verdad me gustó y me. Yo casi no compro cosas así de ese precio. Pero me gustó porque vale mucho la pena. Porque es algo que se está usando y es algo que se ve muy padre. Y queda en medio de la rodilla y te hace ver muy elegante. Y te hace ver, pues, más flaca. También ahí compré este vestido. Estos me gustan mucho porque se entallan al cuerpo y se te hace así como que te ves acuerpada, se puede decir. Y te ves muy, aparte te ves elegante, aparte te ves como a la moda, no sé, con unos accesorios bonitos. Y este también queda a la mitad de la rodilla. Y este también marca la cintura. Lo que no me gustó es este que se ve así como muy ñoño. Entonces ya nada más lo voy a quitar y le voy a poner otro más bonito. Si estoy sudando es porque la verdad realmente hace mucho calor. Tengo el aire acondicionado, pero tuve anginas hace como 2 semanas, también por eso no subí video y no quiero que me vuelvan a dar porque son horribles. Entonces por eso no lo prendo, nomás tengo lo que es el fan, el ventilador y pues ni modo, me tengo que aguantar. Entonces, bueno, volviendo a lo mío, compré este y este está bien, bien padre. A mí me encantó bastante y se me hace muy barato. Este me costó $14.99 y tampoco sucia la. Me costó $14.99 y pues yo siento que vale mucho la pena. Es mi estilo, es lo que a mí me gusta. A lo mejor yo no soy tanto como que va a la moda. O sea, si me gusta, sí lo compro. Y si no está a la moda, no me importa. Aunque me guste, yo lo compro. ¿Ok? O sea, para que no me digan, es que no me gusta tu estilo, es que está como de señora. No, sino que esos vestidos, si los han visto, se amoldan bien bonito al cuerpo. Se te ven así como bien pegaditos, bien bonitos, con muy elegante. Y yo, pues la verdad, hay veces, o sea, casi en la semana me he visto formal. Entonces, pues eso es lo que yo me pongo. Ahora también compré 2 pares de zapatos. Bueno, 3 con los de la segunda. Y fueron estos. Ay, a mí me, cuando los vi, me encantaron, me enamoré de ellos. Están altísimos, pero están comodísimos. Me gustaron para el vestido color crema. La verdad, yo creo que sí combinan muy, muy bien. Y estos me costaron $6.99. Los compré por internet en una página y me costaron $6.99. Estaban de 12, los bajaron a 6. Y había negro y había rosa. Y yo creo que voy a pedir los otros dos porque y están bien cómodos. También ahí mismo pedí estos, que estos la verdad me han encantado, súper me han, no sé, me gusta mucho cómo se ve lo que es esto que te agarra, el pie se ve súper femenino, no sé, no sé, me encantó lo que es el tacón, es algo diferente, no es el mismo tacón ancho X, sino es como puntiagudito. Muy, muy padre y también están bien cómodos y me gustaron. Estos me costaron $12.99 y pues no sé, estoy fascinada con estos. Me los he puesto ya fácil unas 4 veces y me han encantado. Y pues también he comprado un poco de accesorios. Compré estos lentes en color morado.
De esta que según es como Prada o algo así. Y pues se ven padres. Y estos me costaron $1 en una tienda donde venden puros accesorios, pero esa tienda es de chinos. Y también ahí compré pues estos. Vienen en varios colores. Son como para cuando no quieres algunos aretotes, te pongas estos y ya saliste de la bronca. Y también compré estas que se me hicieron muy bonitas. Son unas Torre Eiffel. Y así no sé, se está usando ahorita mucho lo que es la Torre Eiffel. Y aparte a mí siempre me ha gustado. Y siento que se ven muy padres y muy elegantes. Y son rositas. Me gustaron mucho. También otra cosa que compré ahí y que me trae loca fue este collar. Lo enseñé en Instagram. Si no me sigues en Instagram, voy a poner el link aquí abajo para que me sigas. Es este en color, yo lo conozco como azul rey, aquí como azul royal, pero pues como ahora sí que como tú lo conozcas, es este azul. Me encantó, lo amo, lo amo, lo amo. Yo creo que es el único color que me faltaba para completar mi colección, pero me encantó, me encantó, me encantó, se ve súper elegante. A mí me gusta que las piedras tengan este corte porque hace como que brillen. Y lo que más me gustó es que trae aretes y me costó, no sé, $11.99. Se me hizo muy barato, la verdad. Para la calidad, muy, muy barato. También compré estos aretes. Estos me costaron $1. Y color verde limón. Neón o no sé, este, y también me gustó y me costó $1. También compré estos de bolitas, me gustaron mucho porque, como les digo, hay veces que nada más quieres ponerte unos aretitos chiquitos, y pues estos están muy de moda, colores neón, y me gustó mucho. Este color es igual al color de mi collar, y yo estoy fascinada con ese color. También compré esta pulserita. Que esta me ayuda mucho para un collar que yo tengo, que viene de este color como fucsia y se ve muy padre esta también. También compré, esa me costó también $1, todo esto me costó $1. Esta que viene de tres pulseras, no, tienen cuatro, no, tienen un montón, yo de tres, así como no. Mira así. Y te las pones. Que me quede. Y se ven bien padres también. Y tienen el detalle de lo que es el mustache. Y se ve bonito porque es un color menta. Y pues el menta también está mucho de moda ahorita. Entonces, también me gustó. Y también compré estos en color rosa y en color negro. Y pues eso ha sido todo lo que he comprado. Quería enseñárselos también para que vean que hay otra opción. También pueden ir a las segundas a comprar ropa. No solamente tiene que ser, perdón, tengo ropa nueva. También puedes buscar opciones. Y como ven, hay mucha ropa muy bonita. Yo voy a estar a seguir yendo para encontrar cosas. Y lo que encuentre se lo voy a subir para que tú veas qué es lo que hay. Y todo así muy, muy padre. Bueno, nos vemos. Las extrañaba mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.